contanos un poco, Fabiola, a ver, ¿cómo está transcurriendo este tiempo desde que Alberto Fernández hizo cargo de la presidencia de la Nación? ¿Cómo transcurren tus horas en el medio de la vorágine de lo que significa estar al lado del presidente de la Nación? ¿Cómo funciona la vida? ¿Es muy rara? ¿Se transformó en una vida rara? ¿En una vida que no parece la tuya? ¿Cómo lo sentís vos? No, para nada. Yo desde el primer momento, bueno, ustedes lo saben, lo tomé con mucha tranquilidad, sabía que esto iba a ser algo fuerte, importante, pero bueno, lo tomé con la tranquilidad de vida. Y sinceramente lo acompaño a Alberto en lo que lo tengo que acompañar, pero también tengo una agenda aparte, una agenda personal, y hago muchas de las cosas que quizás no salen en los diarios porque a nadie le interesan, pero las publico en el Instagram, que son muchas cosas que están dedicadas a... Y vos no tenés un perfil bajo con la prensa. Los primeros mil... Sí, es que tengo un perfil bajo porque la prensa hoy busca más bien fijarse en qué tengo puesto y no en lo que hice ese día, o sea... a la pregunta que vos ibas, sí ha cambiado, por supuesto, mi vida, pero realmente yo me siento feliz y me siento con un compromiso muy grande y siento que tengo una oportunidad muy grande para hacer cosas y que creo que lo tengo que aprovechar, que no me puedo quedar en ver que me pongo o que no me pongo, sino que me parece que hay muchas cosas que se pueden hacer y hay muchas cosas que se pueden replicar, hay muchas cosas que están bien hechas en otros lugares. Hay un plan que se llama el plan de los mil días, al cual yo estoy tratando de que se pueda llegar a ser un plan de Estado a nivel nacional. Se está llevando muy bien a cabo en San Juan y en Mercedes, entonces lo que trato siempre... ¿Y en qué consiste el plan de los mil días? El plan de los mil días consiste en un acompañamiento de la madre desde el día en que al lugar al que fue asistió a hacerse un chequeo y supo que está embarazada, o sea, tiene un acompañamiento desde ese día hasta el día mil, que es aproximadamente cuando el niño tiene 2 años. Y tiene que ver con la nutrición, con la buena nutrición de la madre, con el acompañamiento, con todos los controles que necesita hacer, tanto ginecológicos, obstetricios, hasta odontológicos, porque todos sabemos que una madre cuando empieza a perder calcio, etcétera, y etcétera, un montón de cosas, y que el niño tenga los niveles de nutrición que necesita desde que está en la panza, y que la madre también tenga la contención necesaria, que son las cosas que son muy importantes para el desarrollo de la nutrición en los mil días son fundamentales, cambian la vida del niño, neuronal, cognitiva y en la vida, ¿no? Para el ser humano adulto. También sí, es realmente un plan que es muy completo y que lo que invitamos hoy en eso es algo que no vas a gastar. Igual no es fácil, en un país como este que no hay plata. No es fácil, es realmente que no. Pero si se quiere, se puede, sí. Y el acercamiento con el Papa Francisco también surgió por todo el programa, ¿no es cierto? De la identidad que él tiene, por la fundación. Esa es otra de las cosas que estoy haciendo también. Sí. Es que existe Escolas Ocurrentes. Sí. Es una institución que tiene el Papa, que la fundó hace muchos años, varios años acá en la Argentina, y que está en varios países del mundo. Solo que en Argentina, bueno, la sede está en la sede de las Escolas Ocurrentes está en la Villa 31, pero en la Argentina no se le ha dado tanta importancia, y realmente en países como Paraguay y Brasil ha dado unos resultados excepcionales. ¿De qué se trata Escolas Ocurrentes? Se trata de son jóvenes voluntarios que en horarios de contraturno del colegio de los niños
les enseñan arte, música, deportes, y de esa manera van generando vínculos y van, por supuesto, acercando otros valores y sacándolos de las cosas que por ahí no se ¿Te saludó bien el Papa? ¿Te saludó bien el Papa? Por supuesto. No lo sé, qué sé yo, porque viste que hay algunos diarios que dicen de que hay una relación fría y distante con el Vaticano, ¿no? Esa cosa de que el Papa te saludó mal. No, bueno, conmigo no, es más, ahora yo estuve reunida en la sede de escuelas acá en Buenos Aires con los chicos y voy a ir ahora cuando vamos a Roma, me voy a reunir con el director general, con José María del Corral, el director general de escuelas del mundo, también en el Vaticano, y fui a la inauguración de la sede del Vaticano en escuelas. Sí, estamos armando algo también para dentro de unos meses. ¿Y qué? ¿Se puede ayudar? Muy lindo, y fue un gesto del Papa de que se hiciera el encuentro latinoamericano, y es un grupo que pertenece a los países latinoamericanos y del Caribe, o sea, ALMA y CARICOM, y el encuentro se haría, porque yo se lo pedí, en la Argentina, y sería en la triple frontera, como para que podamos darle el significado que tiene, ¿no?, la unión de los países en este tipo de... O sea, que el Papa está analizando venir a la triple frontera. No, en este momento no vendría. Esto sería, porque esto sería dentro de poco. Pero él sí haría una videoconferencia con nosotros desde Roma. Pero sí, hay una muy buena relación. Y bueno, hay que tratar de convencerlo al Papa para que venga a la Argentina. Sí, por supuesto, yo se lo dije. Vos lo dijiste directamente. Sí, ¿no? Lo dije directamente. ¿Y qué te dijo el Papa? Pero bueno, de a poco, así me confirmaron el 24 que... Escúchame, confirmaron que esto podía hacer, sí. Ya es una... Y Francisco, cuando vos se lo planteaste, miró para otro lado, te sonrió, miró para el techo, dijo Dios proveerá, ¿qué te contestó? Me sonrió y asintió y nada más. Nada más. Bueno, no te dijo que no, que ya es un montón. No te dijo que no, está bien. Es un hueso duro de pelar. Pero ya que hay una videoconferencia en la triple frontera, que eso se va a viralizar en todo el mundo, es importante. ¿Y en escuelas ocurrentes se puede ayudar de alguna manera, digo, para todos ser más conscientes del trabajo que se hace ahí? Sí, la verdad es que todos nosotros son voluntarios, se pueden comunicarse, o sea, a través de las redes, a través de Instagram. La sede está en la Villa 31, es un lugar muy lindo, es un salón, un edificio muy lindo. Sinceramente, el otro día fui y un grupo de niñas cantaron una canción realmente que te ponía la piel de gallina. Y realmente son cosas hechas con valores, ¿no? Les inculcan valores. Nosotros cuando salimos de ahí decíamos, quizás a los 7 años cantábamos Manuelita, y estas chicas escribieron, compusieron, tocaron y cantaron una canción acerca de la violencia contra la mujer. Bueno, muy bien. Verdad, unas cosas excelente. Es Fabiola Yáñez, es la pareja del presidente de la Nación, la primera dama de la República Argentina, contándonos un poco cómo transcurre su vida y además aclarando cuestiones tan elementales y que tienen que ver con su sensibilidad y con su fibra íntima, y que en realidad fueron en algún sentido vapuleadas por una serie y por una catarata de tweets que nada tienen que ver, y lo sabemos, con su personalidad. Para los periodistas que están escuchando, ¿cuál es la oficial? ¿Es Fabiola? No tengo Twitter. Mi única Instagram. Mi única cuenta oficial es la de Instagram, que es Fabiola Oficial, de Instagram. No tengo cuenta de Twitter, o sea, todas esas cuentas son falsas. Son todas falsas. Queda claro. Dime tú. Nada, decirle que creo que, aunque parezca paradójico, que estamos en el 2020, que debemos volver como a humanizarnos.
Y está muy bien, sí, y ojalá que así sea. Sí, sí, a eso y todo apuntamos. Eso es de muy mal gusto, de crueldad, que hace retroceder al país. Y siendo... Bueno, después seguimos, si querés. No, no, seguro. Seguro. No, lo que queremos es... Tanto, ¿cómo, cómo? Leyendo algo que escribió Manes en su último sí. libro. Sí, dale, dale. Que a vos te gusta tanto. Sí, claro. Él compara a Holanda, que es un país que es tan chico, tan pequeño como la provincia de Jujuy, como nuestra provincia de Jujuy, uh-huh. Que no tiene nada que ver la riqueza del país, sino que tiene mucho más que ver... bueno, Holanda es el segundo exportador mundial de alimentos y productos agrícolas, pero porque logró un acuerdo nacional, o sea, la clave del desarrollo está como que en nuestras capacidades intelectuales y en el poder de trabajar, pero en conjunto. Y lo que él dice es que obviamente es mucho más importante la inteligencia colectiva que la suma de las inteligencias individuales. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y eso apuntamos. Fabiola, gracias por acordarte de nosotros. Y la verdad que no, vos sabés, ¿no? Gracias a usted. Cuando quieras venir sí. una tarde. Claro, nos interesa que nos cuente, quedó por contarnos toda esta tarea maravillosa que está haciendo en los hogares y dándole una mano a la gente que realmente lo necesita. Con los chicos que y que hay también un plan de fondo en todo esto para tratar de mejorar la situación de miles de familias en la República Argentina. Un beso grande. Sí. Bueno, un beso grande, chicos. Nos encontramos pronto. Estén muy bien. Gracias. Fabiola Yáñez pasó por Común y Corriente.